cliente contacta con nosotros y nos expone un poco sus problemas. Y nosotros, si no lo tiene acreditada la deuda, tal, actuamos. Si no tiene acreditación de esa deuda, lógicamente no podemos hacer nada. Es un método de persuasión para que vea la gente que debe dinero y te acongoje un poco y termines pagando. No puedes intimidar, no puedes meterte en su establecimiento, no puedes hacer una serie de cosas que te podría denunciar por ellas. Cuando no hay nadie, esperamos un poco, hablamos con vecinos, con el barrendero, por ejemplo, que pasa, a ver si la suele ver abierta. Y bueno, sacamos un poco de información y ya en base a la información que sacamos, lo apuntamos, se le pasa a nuestro gerente y él toma las decisiones oportunas. Pero tú te puedes pensar que está funcionando en conveniencia tuya porque sabes que los tienes aquí localizados, pero también puede que se hayan ido hace 10 días y lo hayan dejado así. Pero vamos, yo sigo viendo ahí hornos que valen dinero y lo que son las barras están limpias. La cámara tiene un candado que está cerrado, o sea, se supone que hay cosas dentro. No hay nadie, no hay ningún tipo de movimiento, no están pasando ningún comestible ni nada, pues nos vamos a ir a otro sitio, a ver si tenemos más suerte. Han atendido en esta última dirección, que el señor este ya no está ahí. Vamos a intentar localizarle por teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Alan Chávez. ¿Quién pregunta por él? Pues mire, soy del cobrador del FRAC. ¿Qué es lo que le está reclamando? A ver, yo a este señor le estoy reclamando una cantidad de 3.161,72 € que nos tiene pendiente hace desde el 2012. En este momento no se encuentra. Bueno, le digo que se ponga en contacto con usted. A ver, pues haga usted el favor de decirle que se ponga lo antes posible en contacto con el departamento de cobro del cobrador del FRAC. Tendríamos que solucionar unos temas que tenemos aquí pendientes. Pero ya, yo no debo nada. Pues de primeras dice que no es él, no se encuentra, luego que él no debe nada, tal, ya me hace pensar que posiblemente sea él. Bueno, usted no sé si deberá algo o no, ya me está diciendo que usted no debe nada. Ya me dejan la duda. De todas formas, por favor, que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible, que tenemos que solucionar unas cosas que tenemos aquí pendientes. Al final, sin él quererlo, termino diciendo que sí, que me presentará las facturas. De todas formas, como es él, se ha dado por enterado, este señor, si tiene la documentación necesaria, se pasará por la oficina a presentarla. Y si no, pues volveremos al ataque. La mayoría terminan pagando.